Sólido triunfo de Valencia Basket ante Moraván Andorra por 88-62. Los de Pedro Martínez controlaron el partido desde el inicio, guiados por la gran dupla que forman Bojan Dulevic y Fernando Sanemeterio. Los andorranos también recurrían a la pintura y tiraban de Giorgi Shermadini. El georgiano acabó con 16 puntos y 18 de valoración. En el segundo cuarto hizo su debut con la camiseta taronja Vyacheslav Krasov, que consiguió su primera canasta tras este rebote ofensivo. Los locales tenían el control total del partido y ni el esfuerzo de Giorgi Shermadini impedía que los de Pedro Martínez se fueran al descanso con ventaja, 38-27. Una diferencia que ampliaba Bojan Dulevic en el tercer periodo. El montenegrino acabó con 18 puntos. Pero Moraván Andorra quería seguir muy vivo y Bekabur Janace mantenía las esperanzas del cuadro visitante. Sin embargo, la gran aparición de Pierre Oriola en el último cuarto, donde anotó 9 de sus 17 puntos, enterró cualquier opción andorrana. La buena actuación de Rafa Martínez, el mejor del partido con 15 puntos y 20 de valoración, puso la guinda final al cuarto triunfo de un Valencia Basket que sigue creciendo jornada tras jornada.